Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Noticia de último minuto. Llevan preso al creador de contenido Luisito Comunica. Y no en cualquier país, en República Dominicana. Sí, mi querido país, por ignorancia acaba de llevar preso a Luisito. Hola amigos, hoy les traigo una noticia de último minuto que está causando revuelo en las redes sociales. Resulta que el famoso creador de contenido mexicano Luisito Comunica ha tenido un incidente en República Dominicana. Vamos a desglosar lo que ocurrió y lo que esto significa. Luisito Comunica, un youtuber muy conocido en toda Latinoamérica y parte de Europa, fue detenido en el metro de Santo Domingo. La razón de su detención fue que estaba grabando en el metro, lo cual aparentemente está prohibido en República Dominicana. Los policías lo llevaron esposados, lo que parece un poco extremo, especialmente para alguien que se dedica a documentar sus viajes. En el metro de Santo Domingo. Bueno, ya ando con Luisito Comunica, ya desde el lunes, y estamos grabando videos bonitos de República Dominicana. Todo el que conoce a Luisito Comunica ve que él graba la cultura, la cotidianidad de cada país. Bueno, dentro del recorrido tenemos un guía profesional contratado, yo solo soy acompañante, amigo de Luisito, y teníamos un guía profesional en la zona colonial, donde está certificado por el Ministerio de Turismo y todo eso. La parte del metro no estaba en el recorrido y él dijo, wow, ustedes tienen metro, vamos a pasear por allá. Varios dominicanos expresaron su vergüenza en redes sociales y han pedido disculpas a Luisito y al pueblo mexicano. Parece que hubo una mezcla de malentendidos y quizás hasta corrupción involucrada. Ha sido tendencia la mañana de este 11 de septiembre el arresto, o bueno, la vergüenza para muchos, del famoso influencer mexicano Luisito Comunica. El famoso influencer que cuenta con más de 40 millones de suscriptores en YouTube y más de 30 en Instagram, inició a realizar videos en YouTube en el 2007 y desde ahí ha sido un boom, como decimos aquí en República Dominicana. Noticia de último minuto. Llevan preso al creador de contenido Luisito Comunica, y no en cualquier país, en República Dominicana. Sí, mi querido país, por ignorancia acaba de llevar preso a Luisito Comunica. ¿Por qué? Simple y llanamente por grabar dentro del metro. Si ciertamente muchos países como República Dominicana tienen normas para la grabación dentro del metro, lamentablemente la ignorancia de estos policías hicieron que llevaran a Luisito Comunica como si fuera un delincuente. De hecho, el mismo Luisito está comentando que lo trataron muy mal y de manera muy grosera. Como dominicano, de mi parte ofrezco una disculpa, definitivamente esto es por ignorancia. Ahora yo quiero saber tu opinión. ¿Crees que las normas, por ejemplo, de grabar en el público deben aplicarse para todo el mundo, o se debe hacer una consideración cuando la persona es muy conocida y aparte muy querida como lo es Luisito Comunica? Me interesaría mucho saber tu comentario, pero definitivamente vamos a escuchar las opiniones de Luisito cuando haga su video. Para muchos mexicanos y para sus seguidores fue incómodo cómo se manejó la situación. Luisito Comunica está en todo su derecho de grabar en espacios públicos siempre que se respeten las normativas locales. Es lamentable que haya sido tratado de manera tan dura. Gracias por ver este video. Espero que esta situación se resuelva de manera justa y que Luisito Comunica pueda continuar con su trabajo sin más inconvenientes. Déjenme sus comentarios y díganme qué piensan sobre este incidente. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.